Nos fuimos de paseo, justamente era carnaval, tomamos y no sé si estaba consciente de lo que hice, pero yo el día siguiente solo supe que y me dijo gracias por todo y yo le dije qué pasó, no sabía mucho y entonces me dijo tuvimos esto, no te preocupes, me cuidé, pero que pasó el tiempo, ya llegó el mes, no me bajó la tecla. Como él me dijo que sí se había cuidado, yo pensé que realmente no iba a estar embarazada. Tenía miedo a mi mamá porque mi mamá y mi papá siempre me han dicho, si tú sales embarazada, te vas de la casa. Entonces como que yo decía, ¿quién cuento? Tengo una hermana menor a mí, no podía contarle porque ella no me iba a entender. Y justamente en esa época yo era como alocada, yo quería ser la popular. Me juntaba con amigas, andábamos, nosotros pensábamos que tomar, y como una amiga me dijo, a mí el sexo no tiene nada de malo, pero yo no pensé en las consecuencias. Pero a mí me dijeron, por ejemplo, yo averiguaba en internet, decía que no, que la prueba de embarazo de orina no es seguro. Me hice otra, me compré en otra en el centro de salud, acudí al centro de salud, y salió negativo. Entonces el doctor me dijo que puede ser quistes. Incluso me sentía, me tocaba el abdomen y ya sentía una bolita, esa bolita era mi hija. Pero como me dijo que la quiste se relacionaba a una bolita, entonces yo no lo tomé mucho asunto. Y me dijo que no me estrese porque por el estrés también no le baja la regla. Entonces como que yo me confundí y prácticamente dije, no, no estoy embarazada. El papá de mi hija prácticamente me quiso hacerle perder. Yo a mí me decían, por ejemplo, tuve una amiga que me dijo, tranquila, tú, cuando ella nace, tú tápale con las cobijas y se va a morir. Como que yo tenía ganas de hacer eso, no lo niego. Tuve ganas de coger la almohada y yo misma matarle porque no sabía si voy a ser una buena mamá o una mala mamá. Pero gracias a Dios, aprendí y voy a seguir aprendiendo porque cada día ella me sorprende más y yo tengo que ser el ejemplo de ella. ¿Qué fue lo que te dijeron los papás de tu exnovio? Que no le demande, porque yo era menor de edad. Lo que a ella les preocupaba era el bienestar de su hijo y no tu bienestar. Que no les demande porque yo era menor de edad. Que las cosas ya hemos cometido los dos, que él tampoco me había obligado, porque mi mamá, prácticamente mi papá, mis tíos, sí querían demandarle. ¿Y no lo hiciste? No, porque yo supuestamente le amaba. Yo le defendí ante mi familia, peleé con mis papás, tal vez creo que también por eso se enojaron mucho conmigo. Mi papá, él no quiso saber nada de mi hija. Él no quiso saber nada. Yo cuando estaba en dieta solo me veía a mí. Me decía, ¿cómo estás? Me decía, bien, qué bueno. Y se iba saliendo. No me dijo nada más. En cambio, mi mamá, ella sí le marcaba, le bañaba, porque yo prácticamente era una niña, no sabía cómo cogerle. Pero pasó el tiempo y ellos le fueron aceptando. Ser madre, no te ganas una amiga más. Yo verle a mi hija esa carita, claro que a veces, como todos niños, son traviesos, no se saca de quicio, pero la sonrisa de ellos vale mucho. ¿Qué recomendarías a los padres de hoy en día para hablar sobre el tema de educación sexual a sus hijos? Confianza.
que no sean muy agresivos, porque hay muchos papás, por ejemplo, escuchan sexo y se callan o se ponen prácticamente furiosos. Dicen que todavía somos, como aquí vulgarmente en Cumbe dicen, son mocosos todavía. ¿Qué quieren saber de eso? Si no saben ni lavar un plato, no saben cocinar, ¿qué van a saber de eso? No es de eso. En la calle se aprenden muchas cosas. A veces nos sorprendemos con las cosas que aprendemos.